Bueno, doctor. Bueno, voy a pasar a la asistencia, creo que ya están todos. Vicky, ¿por qué no entras a la primera hora, Vicky? ¿Cómo no? Sí estaba, doctor, pero es que se fue la luz y ahorita acaba de venir. Deciré Cárcamo, ¿por qué no entraste? Sí entré. Ángelo Morales, ¿por qué no entraste? Yo era el que le estaba diciendo que venía en camino, pero le mandé varios mensajes y no me respondió, me dejó en visto. Y le mandé este mensaje a la NISME. ¿Cómo? Nada. Y pone la idea de estar ahí tragando fresco a la hora de clase. Estela Arroyo, te voy a sacar porque no miro nada aquí. Estela, ¿estás ahí? Yo miro una oscurana Sí. total. Yo miro una oscurana total ahí. Es que allá afuera en mi casa están construyendo y no puedo Ponga la salir cámara de y la allá luz. porque se. Espérame, voy a. Bueno, Espérame. pues. Verá que me enoja que usted está recordando siempre lo mismo, hombre. Yo no voy a recordar. ¿Quién tiene cámara de sal para afuera? Ya está. Y voy Dalia con el teléfono de la abuela y Dalia sigue. ¿Por qué no entró a la primera hora, Morena? Sí, estaba adentro, pero se fue la luz y yo traté de entrar y usted no me quiso volver a aceptar dos veces. Bueno, estamos todos. Entonces, mire, voy a pasar la asistencia. Ustedes contestan. Si alguien no puede hablar por el micrófono, no puede contestar, le pido encarecidamente que, ¿cómo era yo? Que Que, levante la mano. pero la mano es virtual.
Voy a compartir la pantalla para que ustedes miren dónde estoy yo por la asistencia. ¿Oyeron? Voy a pasar la asistencia. Me están pidiendo que pase la asistencia, pero bueno, ya ustedes saben cómo es esta vaina. Entonces, voy a compartir la pantalla para que ustedes pues puedan ver quién está y quién no está. Después no hago cambios, ¿eh? ¿Están viendo la pantalla de la asistencia ustedes? Sí. Sí. Ok, Sí. entonces voy a llamar Francisco. Presente. Yaret San Altamirano. Presente. Dani. María Estela. Presente. Selena. Presente. Dino. Ahí está. Nelly. Aquí, presente. Deciré. Profe, profe. Presente, Dino. Deciré. Profe. Presente. Alba. Presente. Brítame. Ausente, pues. Dani. Presente, profe. Nismi. Presente. Charlos. Cheslor. La hecha. Jefferson. La hecha no contestó, ¿verdad? Sí, es cierto. Paola. Hernández. Johandri. Presente. María Jesús. Presente. Marlon. Shannon. Presente. Snyder. Presente. Loani. Presente. Cristian Macrea. Presente. Ana Yelsi. Presente. No entraste a la primera hora. No, porque usted no me aceptó. Y yo 9:15 no comienza la clase. Y todavía Ah, no. hablando. Buscando cómo te saque de aquí ahora. Vicky. Presente, doctor. Jaciel. Valquiria. Presente. Valquiria. Presente. Habla con gana. Carmen Ríos. Presente. Adela. Presente. Kimberly. Presente. Erika. Presente. Stephanie. Presente. Ok. Profe, yo Vamos. estaba en la clase, no me puso presente. Cállate, Dino, cállate, que te va a poner ausente por no contestar al momento. Es cuando yo llamo, no cuando usted esté. Que no Seguro podía estaba. presionar. Bueno, vamos a ver, lo ausente. ¿Dani Anderson está por aquí? No. ¿Dino está por acá? Sí, profe. Bueno, ahora sí, ok. ¿Brittany está por acá? No. ¿Chesler? ¿La hecha? ¿Paola? Marlon, esos son los ausentes. Jaciel, esos son. Ok. Ah, la Isa Gamboa levantó la mano. ¿Y por qué no habla? No tiene micrófono vos. No, no se le escucha. Vamos a buscar aquí. La Isa apellido es Gamboa, pues. Vamos aquí a ponerle la presente. Aquí está, presente. Ok. Bueno, voy a guardar eso. Y vamos a la clase. Eso va a quedar ahí guardado. Ya saben que 3 veces que aparece ahí pierde derecho al examen, pues. Después no me esté hablando que yo no fui. Ok, stop. Ok, vamos a ver. Nishmi. Dabut. ¿Cómo es que se llama tu novio, vos? No, Marlon. ¿ah? No Marlon. entró, no entró otra vez. No está aquí. No sé, profe. ¿Qué le pasó a Marlo? No sé, profe. No, no vivo con él. Y vos, Nelly, ¿de qué te ríes, Nelly? ¿Eh? Y vos, María Jesús, ¿de qué te ríes? Qué barbaridad esta chavala. Tomamos el folleto, vamos a continuar, pues.
¡Qué barbaridad! Solo sonreír ella. Ok. Bueno. Okay. Entonces, estamos en la página 15, ¿verdad, María? Ya miramos de qué está Sí. formado el acetil-CoA. Tiene cuatro cosas. Ahí dice, ¿cuáles son sus cuatro cosas, María? De un grupo adenina, de azúcar ribosa, de ácido proteínico que pertenece a la vitamina B y un grupo sulfhídrilo. Sulfhidrilo, ¿cuál es el ácido? ¿El tercero ácido qué, María? ¿Ácido qué? Ácido pantoténico. Ahora Sí, sí perdón, leíste bien. sí. Pantoténico. Pues solo digan, pues, si se le olvida eso, pantoténico, vitamina B, es lo mismo. Ok. Ahora vamos a la función central del acetil-CoA. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función central? Vicky, lea, Vicky Newball. Lea. La Vicky no puede leer. Deciré Cárcamo, lea. Función central del acetil-CoA. Función central del acetil-CoA. El acetil-CoA desempeña un papel central en el metabolismo. De hecho, la mayoría de las vías metabólicas celulares generadoras de energía finalmente lo producen. Pueden formarse a partir de carbohidratos, grasas y proteínas. También es el punto. De comienzo. Voy. De comienzo para la síntesis de grasas, esteroides y cuerpos cetónicos, su oxidación proporciona energía para muchos tejidos. Esa es su función principal, subrayar. Entonces dice, su función proporciona energía para muchos tejidos. Esa es su función principal. Pero ahí dice que de hecho él viene, puede venir de un lípido, carbohidrato o proteína, ¿verdad? Ok, ¿cómo él se forma? No sea sobre maíz, donde dice formación a partir del piruvato. Es decir, que él viene del piruvato. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, ahí dice, la PDH, que es la piruvato deshidrogenasa, ¿cataliza qué cosa? Soyonara, ¿qué es lo que cataliza? Lea, ¿qué es lo que cataliza? Mañana. Ni estaba con el folleto. A ver, va para afuera, vos lo vas a sacar porque no estaba con el folleto. Diga, ¿va a leer o no? Sí, estoy con el folleto, estaba subrayando, sí, la función. Apúrate, pues. Entonces me dijo. Oh, señor. Ay. ¿Qué hago yo? Bueno, Leo. ¿Qué hago yo con ustedes? Dale, pues, dale. Qué horrible, no están Bueno. atentos a la clase. El próximo, mira, el próximo que lo diga para leer y que no lo hace, pues lo saco de aquí. Me desespero. Y vos, Nelly, poné bien esa cámara que está toda volteada. Bueno. Comienzo, Vos te profe. voy a voltear de aquí, vas a ver cuando te aplace. Cataliza la descarboxilación oxidativa irreversible del piruvato a acetil CoA. Coa, coenzima. A partir de ahora hay que leer coenzima. Gracias, Dani. Ahí él leyó atento donde yo dije que le era, ¿verdad? Cataliza. ¿Quién cataliza? La PDH. ¿Qué es el pH? Es la enzima piruvato deshidrogenasa. Es un complejo enzimático. Está formado por tres enzimas, E1, 2 y 3. ¿Qué hace él? Cataliza la descarboxilación oxidativa. ¿Qué cosa es descarboxilación? Pérdida del carbono con el óxido. Irreversible. Entonces, demos la vuelta. Y brincamos a la página 17. Localización. ¿Qué dice ahí arriba? Localización, Dino. ¿Qué dice? Dino, localización. Matriz mitocondrial. Es decir, ¿qué, esto qué indica? Que esa reacción ya está a nivel de la mitocondria. Condria. Nada más. ¿Correcto?
Muy bien. ¿Cuál es el significado que tiene eso, Nishme? ¿Qué significa eso, Nishme Dabun? Dice que la formación de acetil coenzima A es completamente irreversible. No puede formarse, Por tanto, por tanto, no puede formarse piruvato a partir de la acetil coenzima A. Es decir, los carbohidratos pueden convertirse en grasas, pero no viceversa. Esta reacción es un punto clave del metabolismo porque significa que no puede haber síntesis neta de glucosa a partir de ácidos grasos. ¿qué? ¿Tú tienes en tu casa un CDI o algo por el estilo, qué? ¿Y ese Pues sí, alboroto me qué? parece que viven por gritar, entonces ¿Viven qué? gritan. Los vecinos gritan en vez de hablar. Pero esos no son vecinos, ese es dentro de tu casa, no estás inventando vos, ese es dentro de tu casa. Ok, dice ahí que el piruvato no puede formarse a partir de acetil-CoA. Es decir, el piruvato forma acetil-CoA, pero al revés no. ¿No? Por lo tanto, los carbohidratos no pueden convertirse en grasa. Por tanto, sí. Cuando comemos carbohidratos, se reserva, esos carbohidratos se pueden transformar en grasa para el cuerpo. Pero al contrario, no, las grasas que tenemos nunca se van a hacer carbohidratos, sino, como digo yo, todos estuvieron bien pompeaditos, ¿verdad? Esta reacción es clave. Ok, ahora hablemos un poco de la piruvato deshidrogenasa. Carmen Ríos, ¿qué dice? El piruvato deshidrogenasa es un complejo multienzimático que consta de tres enzimas: enzima 1, enzima 2 y enzima 3. O tres, son tres enzimas. Siga, pues. ¿Dónde? Multienzimático es Un un complejo donde usted terminó, ahí está, un complejo. Qué complejo. barbaridad. Dale. Un complejo multienzimático es un grupo de enzimas que catalizan dos o más pasos secuenciales en una vía metabólica. Como las enzimas están asociadas físicamente, las reacciones tienen lugar en secuencia sin la liberación de productos intermedios, lo que minimiza las reacciones laterales del piruvato deshidrogenasa, que requiere la presencia de cinco coenzimas. Eso miramos, ¿verdad? En las presentaciones con esas coenzimas. Siga, por favor. El mecanismo de acción del piruvato deshidrogenasa es una vía compleja de cinco pasos y no es necesario conocerla en detalle. En esencia, el piruvato es descarboxilado y a continuación se transfiere un grupo acetilo primero, qué raro, al lipoato y después acetil-CoA para formar acetil-CoA, algo así. Siga. Dice, el pirofosfato de tiamina y el acetil-CoA intervienen en la transferencia del grupo acetilo de dos carbonos. ¿Cómo que se pronuncia? No, a ver. El NAD y el FAT y el ácido lipoico están involucrados en las reacciones de oxidación-reducción. No me acuerdo. El NAD reducido formado puede ser oxidado por la cadena transportadora de electrones para generar 2,5 moles de ATP. Ok, eso que acaba de leer la jovencita Carmen, muchas gracias, Carmen Río, es muy importante donde dice el último párrafo: el NAD reducido formado puede ser oxidado por la cadena transportadora de electrones para generar qué cosa, cuánto ATP, 2,5, es decir, por cada molécula de NAD que es oxidada en la cadena transportadora de electrones, va a generar 2,5 ATP. Ese mecanismo, como todas las células, como todas las reacciones de la célula, ¿verdad? Bioquímicas, deben ser reguladas, deben ser bien, ¿cómo le diríamos? Bien reguladas para que no haya, digamos así, un trastorno. Todas las reacciones bioquímicas son reguladas, pues, y normalmente
Cuando hablamos de regulación del organismo, estamos hablando de las hormonas, puede ser regulación hormonal o esférico. Entonces, aquí tenemos que el control de la piruvato deshidrogenasa, es decir, la piruvato deshidrogenasa es una enzima que regula la descarboxilación del piruvato acil-CoA, pero a su vez ella también está regulada. ¿Quién la regula? ¿Quién la controla la piruvato deshidrogenasa? Ahí dice dos mecanismos de control, miremos el feto, dos. Uno alostérico y otro se llama como fosforilación reversible, reversible. Nelly, ¿qué dice el primer mecanismo? Se me va a apagar la cámara. Se me apagó, ¿verdad? Sí. Es que se me apaga cada vez bueno, que lea, estoy pues. haciendo la hora. Lea, pues. Entonces, el primer control. Así Sí, es. qué barbaridad. Entonces, Ay, primer, entonces. y leo otra cosa después. Ok, entonces, primer control alostérico, inhibición del producto. El NAD reducido y el acetil-CoA compiten con el NAD y el acetil-CoA por los No, ahí ciclos no de dice unión acetil-CoA. Ahí no espín. dice acetil-CoA. Lea bien. ¿Y él? Y el CoA. Coenzima A, coenzima A. Sí. Arriba dice, a Por ver, lo... escucha. Dice, el NAD reducido y el acetil-CoA, ¿verdad? Compiten con el NAD y el coenzima A, nada más. Ahí no me pongas acetil donde no hay. Ajá. Y la coenzima A por Ajá. los sitios de unión en las enzimas NAD reducido inhibe específicamente la E3 y el acetil CoA inhibe específicamente la E2. Y eso de E2, E3, ¿qué cosa es, vos? Este son las enzimas ¿Tú del por qué piruvato diablo no dice enzima? hidrogenasa. ¿Por qué dice E? E puede ser esperanza. Ya, pues, pone tu cámara. Ok. Bueno, entonces tenemos que aquí el NAD va a inhibir la enzima 2. Recordemos que es un complejo multienzimático formado por tres enzimas, 1, 2 y 3. Entonces, el NAD reducido inhibe la enzima 3 y la acetil-CoA inhibe específicamente la enzima 2. ¿Qué significa eso? Estamos hablando a nivel de inhibir. ¿Qué cosa es inhibir? No dejar que la reacción se da. Eso es inhibición, ¿verdad? Por ejemplo, viene la María, ¿verdad? Y le gusta un chaval, pero cuando ella lo mira queda inhibida. ¿Qué significa eso? Ya no puede hablar, queda muda, tartamuda. ¿Por qué? Porque está inhibida. Un ejemplo que estoy dando, porque la María nada lo inhibe. Ok, vamos con el segundo mecanismo, que es la regulación mediante fosforilación reversible. A ver, pura vida, Mae, lea, pura vida. Okay. Regulación del piruvato de deshidrogenasa mediante fosforilación reversible. El complejo de piruvato de deshidrogenasa puede existir bajo dos formas: una forma no fosforilada activada y otra forma fosforilada inactiva. Asociadas con el complejo de piruvato de deshidrogenasa están dos enzimas: la piruvato de deshidrogenasa sinasa y el piruvato de deshidrogenasa fosfatasa. Dice que tienen importantes funciones reguladoras. O sea, que ahí La PDH. tenemos, espérate, espérate, que ahí tenemos dos enzimas que tienen que ver con la PDH, una es sinasa y otra es fosfatasa, forman parte del proceso de fosforilación reversible. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ver qué hace cada una de ellas. Vamos a comenzar. Tenemos entonces las funciones, como es que dice el tiquillo, reguladora. Hablan todo raro, ¿verdad? A ver, siga. Dice, la PDH o piruvato de deshidrogenasa sinasa cataliza la fosforilación y de este modo la inactivación de la PDH. La PDH sinasa se activa por los productos de NAD y acetil-CoA, de lo que Reducido. resulta una. Han reducido. Sí, ok. De lo que resulta una inactivación del PDH, esto es una adición a su efecto directo alostérico sobre el complejo PDH. La PDH sinasa también se ve activada por un aumento del cociente entre el ATP y, ya le digo, ADP, el ¿dónde va? ADP. Correcto. Y el ADP. Dado que ello significa una célula rica
en energía y por tanto una menor necesidad de producción de energía por el ciclo de ATC. Después dice, la pH fosfatasa es fosforilada y de este modo activa la pH. Es activada por insulina y Calcio, dice iones de calcio. ahí, calcio, de calcio, conduciendo a un aumento de la formación de acetil-CoA. Eso es Ok. todo. Ok, Jeffrey, decime la palabra rica. Diga rica, Jeffrey. ¿Cómo? Diga rica. Rica, ya lo estoy diciendo. Rica, No, rica, decilo rica. bien, vos no lo viste así. Diga la Ah, palabra trabajo. rica. Trabajo. Trabajo, trabajo. Por tanto, Por tanto. se hizo un esfuerzo, habló como níquel. Ellos dicen rica, rica, por Ferrocarril. tanto. Ok, Josué, hazme el favor de callarte. Te ves bien calladito. Ok, entonces, eso es cómo funciona. La segunda forma de regulación mediante la fosforilación reversible. Ahí la figura 2.16 tenemos los componentes del complejo multienzimático. Ahí está la figura 2.16 de la enzima E1, E2 y E3. Nombre de la enzima, la E1 es la piruvato carboxilasa, la E2 dihidrolipoil transacetilasa y la E3 es del dihidrolipoil deshidrogenasa. Ok. Ahora, vamos a hablar algo muy importante, que es la deficiencia de la tiamina. La tiamina. Anayelsin, tú me dices si no quieres estar en clase, yo con mucho gusto te saco, porque eso de estar poniendo media cara, eso no va conmigo. Ponga la cara completa. Y a propósito de eso, Anayelsin, ¿qué te parece si me lees los deficiencias de tiamina, por favor? La deficiencia de tiamina. Una dieta deficitaria en tiamina, vitamina B, provoca un déficit Ve, de lea la bien. ¿Vitamina qué? ¿Vitamina qué? B1. Ah, bueno. Llenando Ajá. los Ajá. Dice, provoca un déficit de la coenzima pirofosfato de tiamina. Esto da lugar, dice, a una disminución de la actividad de la PDH y a una acumulación del piruvato. El piruvato en exceso se convierte en lactato, que puede almacenarse en la sangre, conduciendo a acidosis láctica. Hasta ahí, gracias, señorita Anayense. Mire, dice la vitamina B1, ¿verdad? Ustedes tienen que saber cuáles son los alimentos ricos en vitamina B1, si tú, que es la tiamina. Si tú no contienes en tu dieta esa vitamina, ¿qué va a pasar? Pues no se va a formar la acetil-CoA, la coenzima A. ¿Por qué? Porque va a haber un déficit en la coenzima pirofosfato de tiamina. Como resultado de la disminución de la PDH. Y si no está la PDH, ¿qué va a pasar? El piruvato no se va a transformar en acetil-CoA, sino que al lactato. ¿Está me entendiendo, verdad? Porque recuerden que el piruvato tiene dos vías: una descarboxilación y otra lactato. Entonces, tú vas a tener un acúmulo de lactato en la sangre. Y ese lactato en la sangre te produce una acidosis láctica. La acidosis láctica puede conllevar, por ejemplo, una alteración del pH de la sangre y un paro respiratorio. Recuerden que eso habíamos visto, ¿verdad? Por lo tanto, la vitamina B1, el déficit, puede producir qué cosa, Stephanie, ¿qué puede producir ahí? ¿Qué puede producir, Stephanie? Puede dar como resultado beriberi, una alteración neurológica y cardiovascular. Síndrome de Wernicke, Wernicke, ajá. que se ve en alcohólicos con deprivación nutricional y en personas con mala nutrición que padecen déficit de tiamina. Puede progresar a psicosis de Korsakoff. Korsakoff, que es un síndrome amnésico irreversible caracterizado por alteración de la memoria reciente. Okay. Gracias. Gracias a Dios que esa afectación no es común, no es siempre, es por allá.
¿Verdad, María? ¿Qué dice María? El déficit heredado del piruvato deshidrogenasa es muy raro y se presenta también con acidosis láctica, el acúmulo de lactato, Acúmulo, acúmulo, ascienden la U, acúmulo, no el acúmulo. acúmulo de lactato puede originar defectos neurológicos graves. Ok, está ahí. Está ahí. Vamos a la otra página, miremos el hombre del sombrero, del casco. El hombre del casco. Ese hombre del casco te da buen resumen. Christian McCrea, ¿qué dice el hombre del casco? ¿Macrea? ¿Qué dice? Maestro, no tengo el folleto. ¿Por qué? No lo encontré. Qué lindo este niño. Tenemos que felicitar al niño Cristian, perdió el folleto. Ay, qué barbaridad. Y lo estuve buscando a ver si lo había subido en la plataforma para imprimirlo de nuevo. Y Ajá. parece que no está. Qué malo ese Tabare, ¿verdad? Qué malo ese Tabare que no lo subió. Qué barbaridad. Mira, la Nisme de Albur está por aquí. La Nisme no llegó a la clase pasada. No tenía el folleto. Pero ahorita le pedí que lea, no sé cómo ya hizo. Ahí está. Se me responsa, la verdad, Nisme. Ahí está. Pero él que lo tenía, no sabe que lo hizo. Qué barbaridad. A ver, pues la Italia que se llama Loani, pero es Italia hoy. Lea. Debe conocer a fondo el papel que desempeña el acetilco-A en el metabolismo, porque es una pregunta de examen corrido. Oiga eso. Dice, debes conocer al fondo. ¿Qué hace el acetil coenzima A, Morena? A partir de ahora nada de coa. Coenzima A. ¿Por qué? Es una Coenzima. pregunta corriente. Yo les voy a apuntar eso bastante. ¿Ve? Deben aprender. ¿Qué más, Morenaza? Sé capaz de discutir brevemente las vías que produce y utiliza el acetil-CoA. Y Coenzima abajo, A, coenzima A. con, sorry, y abajo qué, No abajo, y bajo. ahí bajo, sí. Y bajo qué codiciones son particularmente activas. Por Ok, ejemplo, hasta en ahí, hasta ahí. Muchas gracias, Idalia Loana. Hasta ahí. Miren, deben conocer, además de papel o la función, deben saber dónde viene, es decir, vía de producción, y hasta dónde van las vías de utilización. Él le puede venir de un carbohidrato, de un lípido y una proteína. Nosotros ahorita solo estamos viendo carbohidratos. Viene la glucólisis. La glucólisis transforma la glucosa en piruvato y el piruvato acetil-CoA. Esa ruta deben saber bien. Y ahí. ¿Y el acetil-CoA para qué sirve? Pues va a ser la llave para iniciar el ciclo de Krebs, que también se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Qué sigue en el folleto? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? sería el ciclo de el Krebs, lo ciclo que del nos dijo que era ácido el de otro, ¿sabes? el ciclo del ácido tricarboxílico. Carboxílico. Tema de la próxima sesión de clase. Tomen el folleto y lo guardan por ahí. Guárdenlo ahí. Macrea, busca cómo imprimirlo. Ok. Y ahora vamos con el cierre de la clase. Voy a compartir la página de ustedes. Creo que ay, mejor por otro lado. Aquí da mucha vuelta. Entonces, el grupo 1, ¿verdad? Bioquímica. Sí. Sí. Entonces, si ustedes van a la semana que estamos, ¿verdad? Van a encontrar varias cositas, pero en las actividades
ahí está habilitado un foro. Él le arranca en un rato a las 11 y cierra a medianoche. Si usted mira, ahí sale que a las 11 cierra, a las 11 va a iniciar y cierra a medianoche, sale así. Pero mira qué dice ahí. ¿Qué dice? Lea, Panchito, ¿qué dice? Estimados estudiantes, en este foro ustedes van a participar describiendo la importancia de la molécula de acetil coenzima A para el aprovisionamiento de energía para la célula. Muy bien. Esa va a ser la actividad evaluativa para esta semana. No voy a dejar nada más. Ustedes a las 11 van a entrar y van a hacer el foro. Yo les recomiendo hacer un poquito después. Yo en un ratito voy a subir las grabaciones de videoconferencia, descarguen la presentación que hice, tengo el folleto en mano y participen del foro. Ya saben que el foro hay que ser enfático, no escribir locura. La temática Circo-A, ¿qué importancia tiene para el aprovechamiento de la energía? Es decir, ¿qué pasa si no hay Circo-A? Va a haber energía, pero ¿cómo? ¿Dónde él viene? ¿Dónde va? ¿Cuáles son las enzimas? Todo lo que hemos analizado. Estamos viendo, ese es el foro que usted va a participar el día de hoy. Solo el foro. No voy a dejar otro tipo de tarea. ¿Estamos claros? Ahora, la próxima sesión de clase va a ser presencial. Muy importante. El que falte ese día, ya mejor ni llegue después, porque vamos a iniciar el ciclo de Krebs y es importante manejar, porque cuando estamos con el metabolismo de los carbohidratos, cuando miremos el metabolismo de los lípidos, vamos a regresar al ciclo de Krebs. Cuando miremos a las proteínas, regresamos al ciclo de Krebs. Es decir, todo, todo va a parar al ciclo de Krebs. Y si usted no maneja el ciclo de Krebs, pues está perdido. El ciclo de Krebs es algo así como en matemática, la ley de los signos. Si usted no sabe sumar, restar, qué sé yo, las leyes, nunca va a poder saber matemática, ¿verdad? Por lo tanto, la próxima sesión de clase es fundamental su presencia. Josué, ponga su cámara, por favor. Ok. Bueno, vamos a ir cerrando. Pregunto, ¿alguna inquietud, dudas? Ahí está mi cámara. Pregunta, cállate, Francisco, no tenía la cámara. ¿Alguna inquietud? ¿Preguntas, dudas? Para ir cerrando. No las hay. Bueno, entonces vamos a ir cerrando, a quedar por aquí. Recuerden, a las 11 en punto de la mañana se habilita el foro en el cual deben participar activamente y cierra hasta la medianoche. Pero no dejen para hacerlo tan tarde, porque después se va a ir como los grupos de ayer, se le fue la luz a alguien ahí en su casa y salado, ya no puede participar después. Ok, revisen la grabación de la videoconferencia. Ah, revisen la introducción que hice la clase en la videodirección. Ahí hay cosas que es importante que ustedes sepan. Todo eso lo miran, ¿oyeron? Bueno. Si no hay preguntas, pues muchas gracias por asistir a la clase virtual. Nos vemos la próxima Ponele. sesión Adiós. presencial. Ok. Va a llegar Nisme ese día. No hay reunión. Va. Ok. Bueno, nos vemos, pues. Profe. Bye. Bye. Chao.